Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Con el gusto de siempre, Pascual Padilla los saluda. Y ahora vamos a hablar de pequeñas claves o recetas para llevar en armonía nuestro trabajo. Vamos a empezar primero con la cápsula de Cruz Roja. Hola a todos amigos de María Visión y San Juan TV. Mi nombre es Pedro Emanuel. Mi nombre es Juan Pablo. Hoy nos estará acompañando nuestro compañero Samuel, donde estará hablando acerca del primer respondiente en una atención psicológica. Bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruz Roja. Hola amigos de San Juan TV, en la cápsula anterior vimos qué hacer ante una emergencia, un caso de emergencia, cómo intervenir a la persona que está padeciendo una adversidad. Esa cápsula nos la ofreció nuestro amigo Marcelo. Ahora en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre qué hacer en caso de una emergencia, pero en cuestión psicológica. Es decir, vamos a hablar de las pautas o pausos que tienes que hacer tú, yo y cualquier persona como primer respondiente de la emergencia psicológica. ¿Vale? En primer lugar, antes que nada, es muy común que cualquier persona se encuentre en una situación adversa y que esta situación adversa le cause alguna crisis, ansiedad, frustración o altos niveles de estrés. Entonces, puede ser por cualquier asunto, desde cuestiones familiares, cuestiones escolares, sociales o incluso en un ámbito empresarial. ¿Va? Entonces, primer paso, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué está ocasionando a esta persona esa frustración, ese estrés, esa ansiedad. ¿Sale? En pocas palabras, la crisis como tal, la fuente de esa crisis. Tenemos que detectar si es una cuestión de casa, si es una cuestión del trabajo, si es una cuestión personal o algún problema individual que la persona esté manifestando y que este problema ya lo rebasó. Es decir, la persona ya no supo cómo afrontar ese problema. ¿Vale? Entonces, es identificar el problema como tal. El segundo paso es incitar a la persona a que ella misma vaya generando un panorama de soluciones, es decir, alternativas que lo puedan ayudar a cómo afrontar esa situación, pero partiendo desde lo que él tiene, sus recursos personales o recursos sociales que él tenga para hacer frente, como apoyos de casa, apoyos de amigos, apoyos de algún maestro, de algún compañero de trabajo que le pudieran apoyar a resolver esta situación, ¿vale? Tercer paso, muy sencillo, eso que ya tienes identificado y una vez que identifiques también quién te puede apoyar es generar un plan de acción. Tienes que buscar la manera estructurada de cómo utilizar esos recursos personales o sociales o de casa para solucionar los problemas, pero de una manera en la cual generes una estrategia. Por ejemplo, si tu problema es que vas a reprobar alguna materia en la escuela, pues tú sabes que a lo mejor tienes como punto de referencia a tus compañeros que te pueden ayudar a estudiar previo a algún examen o hablar con un maestro sobre tu situación personal y que él te pueda dar alguna alternativa para cómo llevar a cabo la materia probatoria. ¿Sale? Entonces es llevar ese plan de acción o estructurar ese plan de acción, porque el paso 4 es precisamente ejecutarlo. Una vez que ya lo identificas, una vez que ya tienes quien te va a apoyar y una vez que ya planeas cómo resolverlo, lo vamos a llevar a la acción. Todo lo que anteriormente ya fuiste planeando, vamos a llevarlo a la práctica, vamos a buscar el escenario como tal para poder afrontarlo. Es muy común que de pronto podamos creer que ese escenario es muy peligroso o que incluso es muy, la barda es muy alta, como dicen, pero una vez que ya tenemos los apoyos y tenemos una planeación de cómo poder afrontarlo, es muy sencillo y puedes dar el paso a tal cual la aplicación de la resolución de este problema. ¿Sale? Entonces, tú como apoyo de esta persona vas a tratar de persuadir, vas a tratar de incitar a que esos miedos, a que esa ansiedad, a que ese estrés vayan disminuyendo, porque es muy importante que la persona afronte la situación. Claro, hay que darle su espacio y tiempo para que lo pueda afrontar. No es muy sencillo como ok, es esto el plan, hazlo. Sino que la persona también hay que darle ese tiempo en espera. Nosotros, como el apoyo, como el primer respondiente de la emergencia psicológica, simplemente vamos a hacer una guía. Vamos a hacer ese bagaje para que la persona pueda ejecutar el plan de acción. Y ya para cerrar, el paso 5 es analizar si lo que se empleó funcionó o no funcionó. Si ha funcionado, entonces has sido un buen asistente en esa emergencia psicológica. Si no ha funcionado, no es que no seas un mal asistente, sino que hay que reevaluar los pasos anteriores y ver de lo que se hizo, qué ha funcionado, para tomarlo y nuevamente ejecutar una planeación de un plan de acción y poderlo llevar a la práctica.
Entonces, son estos 5 pasos, son muy sencillos, muy prácticos, pero no, hay que tomar algo muy en cuenta. Si de alguna manera tú consideras que la persona considera que estos 5 pasos no son suficientes, hay que hacer el enlace a un profesional, es decir, a un experto en la materia, que puede ser un psicoterapeuta o puede ser algún consejero, o incluso buscar alguna instancia pública como DIF, como el Instituto de la Mujer, o incluso Seguridad Pública, alguna instancia a la cual la persona pueda recibir apoyo. Y entonces ahí sí, una vez que tú enlazas a la persona con la autoridad o el profesional indicado, ahí ya termina nuestro trabajo, y siempre decirle a la persona que a pesar de lo que ella se encuentre o lo que esté sucediendo, estamos para escucharlo, ¿va? Entonces, hasta aquí nuestra cápsula el día de hoy sobre el primer respondiente de la emergencia psicológica. Muchas gracias y hasta luego. Damos gracias a nuestro compañero Samuel por compartir el tema de la atención primaria en un caso psicológico. Recordarles poner en práctica el valor del mes, el cual es bondad. Él es Juan Pablo. Él es Emanuel. Hasta la próxima. ¿Es usted de los de... o de aquellos que... sí, que cuando se levantan dicen... oh, ¿por qué otra vez amanecí y se levanta de genio? No, no tiene que ser así. Desde ahí parte su día. Al llegar al trabajo, ¿por qué no llega y saluda a todos sus compañeros? Todo esto hará que comience con el pie derecho. Veamos Piedad Mariana. Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Francisco Escobar, Padre Pancho, con ustedes una vez más. Soy el párroco de la parroquia de la Divina Misericordia, aquí en San Juan de los Lagos, creada hace un año y medio, y que estamos comenzando apenas por nuestra infraestructura de la parroquia. Estamos hablando de la Piedad Mariana, y el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, el Lumen Gentium, número 66, nos está pidiendo que tengamos ese cuidado en el culto mariano, a que sea un recto culto, que no vaya a inducir a errores a nuestros hermanos separados, que vayan a pensar mal de nosotros, que se evite tanto la exageración en cuanto a los privilegios de la Santísima Virgen María, como también una mezquindad en considerar su obra, su papel en la Iglesia y en la función de Cristo. Que se evite todo vano sentimentalismo, que se nos vaya nada más el corazón en decir tantos piropos y palabras bonitas que no nos deje nada, que se evite también la vana credulidad para estar ideando cada milagro, y a veces que ni siquiera llegaría a ser muy edificante la historia. Por ejemplo, en cuántas ocasiones se hizo a la Santísima Virgen cómplice de algunas cosas que no serían legales, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo eso, pues vamos a hablar un poquito de algunas exageraciones o algunas falsas concepciones, algunas situaciones que sí podrían inducir a error a los hermanos separados. Claro que no estamos de acuerdo con ese rechazo, ese prejuicio de rechazo que tienen en contra de la Santísima Virgen María. Ya decíamos cómo a veces podrán dar un magnífico sermón hasta sobre Judas Iscariote o sobre cualquier personaje que haya tenido relación con Jesús, y sin embargo de María tienen tantas prevenciones para poder hablar de ella, y que quisieran hacerla a toda costa pecadora, o que hablarían más bien en contra, cuando pues ha representado ese papel importante. Pero en cuántas ocasiones somos los católicos los que damos pie a que se pueda pensar de otra manera por alguien que está fuera de nuestro contexto, y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, ¿para cuántas personas la Virgen llega a ser como una muñeca para vestirse con ricos ropajes y vestiduras? ¿O porque tienen un maniquí al que van vistiendo? ¿O porque la traen cargada como una niña para un lado y para otro? Porque le pintan, le arreglan, le ponen distintas vestiduras, pero ahí se quedan. O sea, no es para conocer más al prototipo que fue la Santísima Virgen María, que históricamente vivió como primera discípula de Cristo, sino simplemente en las exterioridades, la bonita imagen, los bonitos vestidos con que se puede adornar,
y a veces hasta las prácticas que pueden estar teniendo. Y andan más preocupadas por los brillitos, andan más preocupadas porque si llora, andan más preocupadas por si cierra los ojitos, andan más preocupadas por las cosas externas que realmente eso. Otra exageración es solamente dejarla para ciertos momentos aislados de la vida, que esté presente en distintos altarcitos que le tenemos. Pero, y esa mujer de pueblo que nos está diciendo cómo vivir en la vida cristiana, tendríamos que poner más atención en eso. Otros que tienen simplemente como un adorno para presumir, un bonito cuadro de la Virgen, una bonita imagen, una medalla que traen al cuello, algo que mandaron tal vez esculpir, una pintura que encontraron, y claro, se admira, pero se ora ante ella, se pide su intercesión, se busca su imitación. Estamos desentrañando el mensaje que nos está encerrando. Los iconos orientales son toda una profesión de fe. Ahí podemos encontrar la fe de la Iglesia. ¿Y en cuántas ocasiones no? Una imagen, ya habíamos dicho. ¿En cuántas ocasiones el pintor pudo tomar como modelo a su propia amante, que está libre de toda virtud? Y entonces, por supuesto que no estamos nosotros admirando a quien está representando, sino a quien está representando inmediatamente por el pintor o el artista, sino a la Santísima Virgen que está en el cielo, y que necesitamos ciertos signos que nos lleven a ellos, y que es corroborado por la bendición de la Iglesia para que se use precisamente en cuanto que nos recuerda a María, que nos invita a pedir su intercesión y que nos invita también a su imitación. Amigos, tengamos una recta devoción a la Virgen, tengamos una recta piedad mariana, tengamos un recto culto a María, como nos pide el Concilio, porque de esta manera de veras evitaremos el que nos puedan criticar todavía vez más, y con ciertas razones, nuestros hermanos separados. Gracias por escucharme, hasta la próxima. También la convivencia con los miembros de tu equipo o con los compañeros de tu trabajo es muy importante. Si tienes la oportunidad de convivir con ellos, hazlo. Si a la hora del receso puedes comer con ellos, hazlo. No te pierdas esa oportunidad de conocer un poquito más de ellos. ¿Qué hace esto? ¿Qué resultados te va a traer? Pues fraternidad. Que cuando se les atore algo, se puedan echar la mano. Veamos la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Pues nuevamente aquí para la recomendación de este libro. Hoy les quiero recomendar el libro de Cuentos de 5 minutos de Marta Osorio. Este libro está lleno de fantasía y de magia, especialmente para nuestros pequeños que quieren que le leamos un cuento antes de dormir. Vienen varios cuentitos muy cortitos para que el niño se duerma con llenos de imaginación y un mundo mágico que puede existir más allá de los sueños. Hoy les voy a platicar un poquito acerca de uno que viene aquí, que es el unicornio. Resulta que un día lluvioso estaba una niña llamada Tina pegada en la ventana, viendo cómo llovía, y de repente se le ocurrió una idea y corre con su mamá y le dice: mamá, quiero un unicornio. La mamá, muy sorprendida, le dijo: mija, pero los unicornios no existen. Y ella decía: sí, sí existen. Entonces dijo: ¿dónde podré conseguir un unicornio? Dijo: ya sé, donde venden animales. Y se fue a la tienda donde venden animales, porque sabía que existían diferentes tipos de animales precisamente, y preguntó que si tenían un unicornio. Y el de la tienda le dijo: pues no, niña, los unicornios no existen. Dijo: ¿dónde más podré conseguir? Dijo: ya sé, en el circo. Ahí hay animales muy extravagantes y raros. Y se fue al circo y llegó y también preguntó que quería ver un unicornio. Y los del circo le dijeron: los unicornios no existen y no tenemos. Decía: ¿cómo no? Tienen que existir. Dijo: ya sé, en el zoológico. Y se fue rápidamente al zoológico. Y también llegó igual a preguntar que quería un unicornio. Y también les dijeron: mira, no existen. Inclusive, ni siquiera hay evidencia de que alguna vez hayan existido. Muy triste y desilusionada, Tina se regresa. Y cuando estaba en su casa, estaba una plaza cerquitas, y vio que llegaba a diario un señor que bajaba a vender sus collares que él realizaba. Y dijo: él tiene que saber. Y se bajó a la plaza, y cuando el señor estaba acomodando su tela para acomodar sus collares, le dijo Tina: oiga, disculpe, ¿usted sabe dónde existen los unicornios? Dijo: ¿o sabe si existen? Y el señor le dijo: claro que existen los unicornios. Dijo: ¿pero dónde? Dijo: en los bosques encantados.
Tina se quedó maravillada al escuchar que por fin le habían dado un sí a su respuesta. Y le dijo, pero ¿cómo puedo encontrar un bosque encantado para poder ver el unicornio? Dijo, tienes que escribir una cartita para que ellos sepan. Y Tina rápidamente dijo, sí, y la envió por correo. Dijo, no, por correo nunca llegaría. Tienes que escribirla en un pedazo de papel, hacer la bolita y aventarla al aire para que lleguen a ese bosque encantado. Tina, muy emocionada ese día, escribió en un pedacito de papel pequeño, decía, quiero un unicornio. Atentamente, Tina. Lo hizo bolita, lo arrugó todo y lo aventó por su ventana. Y se acostó a dormir. Al poco tiempo en la noche, apareció un unicornio en la ventana de su cuarto. Ella, maravillada de verlo, no lo podía creer. Y al asomarse, se dio cuenta que afuera había un bosque encantado. Y ella le decía al unicornio, porque han de saber que los unicornios saben hablar con simplemente voltearlos a ver. Y ella, observándole la mirada al unicornio, le preguntaba que cómo se llamaba, y el unicornio le dijo su nombre, y ella le seguía diciendo que de dónde venía, que quería ir a su lugar del bosque y todo. Y el unicornio le comentó que claro que la podía llevar a uno de los bosques para que lo conociera y supiera cómo era el lugar donde él vivía. Y así fue que Tina logró conocer un unicornio y se subió al bosque mágico junto con el unicornio para conocer esa nueva aventura. Así es de que si les gusta contarles cuentos a sus hijos, les recomiendo mucho este libro. Tiene varios cuentos así cortitos para que su hijo se duerma en un mundo lleno de fantasía y de magia. Antes de ir a Cine de Valores con el buen Chepe Dávalos, y que la verdad él en su trabajo hace cosas muy similares a las recomendaciones, pues sonríe con tus compañeros, platica, háblales, incluso puedes hacerle algunos cumplidos. Vayamos con Chepe Dávalos. ¿Qué tal, amigos de María Visión y San Juan TV? Es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizando el programa en esta cápsula de Cine con Valores. Y bueno, ya estamos entrados en octubre, en donde estamos fomentando el valor de la bondad. La película que les quiero recomendar en esta semana indudablemente tiene este valor y muchos otros más. El título es Kiss and Cry y también la podemos encontrar con el título Besos y Llanto. Esta película, que está basada en hechos reales, nos cuenta la historia de una adolescente que se está preparando para participar en los Juegos Olímpicos en la disciplina de patinaje, mientras en una fiesta conoce a un chico que le genera atracción. Al salir con él y conocerlo, se va encariñando mientras se da cuenta que padece una extraña enfermedad que la lleva hasta el hospital. Mientras todos creían que era un simple asma, el diagnóstico indica un cáncer. Esta situación hace que su sueño de participar en los Juegos Olímpicos se vaya por la borda, pero eso a ella no la detiene, ya que sus amigos y familiares le muestran todo el apoyo incondicional. Sale del hospital con tratamientos específicos para que ella pueda subsistir. Sin embargo, una de sus pasiones es cantar. Graba una canción en la que artistas internacionales le muestran su reconocimiento. Regresa a su vida cotidiana y también recibe la noticia de que el cáncer regresó. Sin embargo, con una actitud muy positiva, enfrenta nuevamente a los tratamientos mientras está despidiéndose de su novio que va a ir a la universidad. Ella tiene que posponer sus sueños para iniciar esta nueva lucha. Sin embargo, disfruta de la vida y de cada momento, tiene la oportunidad de ir con su novio a el baile de graduación. Además, le hacen la invitación para que cante el himno nacional en los Juegos de Hockey de Canadá. En esa etapa de su vida, ella se enfrenta a situaciones duras, sin embargo, la actitud con la que enfrenta la vida es todo un ejemplo para nosotros. Así es, amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Les recuerdo que en octubre el valor que estamos fomentando es el valor de la bondad. El título de la película es Kiss and Cry. También la podemos encontrar con el título de Besos y Llanto. Véanla en familia, como debemos de fomentar los valores. Esto es Cine con Valores. Yo soy Chepe Dávalos. Nos vemos en la próxima. El ambiente laboral es muy importante y que exista un ambiente cálido y de trabajo, pues es lo mejor que puede llevar a buenos resultados. Si estás al frente o al cargo de un equipo, pues fija las reglas, haz
un escrito donde qué es lo bueno que hay que hacer para tener un ambiente cálido y de buen servicio. Veamos tecnología. La tecnología y la moda se unen cada vez más y el nuevo estreno de los pioneros de tecnología celular Apple. Todo esto y más aquí en su sección San Juan TV. No es la primera vez que los grandes diseñadores y la tecnología se junten para lanzar equipos. Recordemos que hace más de 10 años, firmas como Prada, Dolce Gabbana y Emporio Armani han firmado con grandes equipos celulares para poder promocionar un equipo exclusivo de alta tecnología. Pues bien, ahora la tendencia es hacia los smartwatch. Y es que hace poco la marca Michael Kors sacó un smartwatch que es compatible con Android y con iOS. Es muy similar a los relojes contemporáneos de la marca, pero únicamente adaptados hacia la tecnología smartwatch. El de Michael Kors es un costo aproximado de 5,000 a 6,000 pesos, dependiendo la cantidad de gigabytes interna, porque obviamente también este reloj, algunas ediciones, tiene un slot para memory card. Pero esto es algo muy, muy raro que lo encuentres aquí en México con el slot de la memory card, porque este reloj con esta ampliación salió para el mercado asiático. Y bien, recordemos que uno de los pioneros de la tecnología celular, la marca Apple, estrenó en esta semana ya sus nuevas tres insignias, eliminando de tajo tres modelos. Dos eran esperados, pero uno realmente sorprendió. Y es que ya ha descontinuado de manera oficial el iPhone 6S, el iPhone 6 SE y lo que nadie nos esperábamos, el iPhone X ha quedado oficialmente descontinuado para dar la nueva colección que es el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. El iPhone XS y el iPhone XS Max es prácticamente igual que la versión anterior, que el X nada más, porque ahora la pantalla tiene incluido el sistema HDR. ¿Esto qué quiere decir? Que como vas acomodando el teléfono, otros teléfonos van reflejando la luz en su entorno natural y este no va a perder la nitidez. Además tiene el nuevo chip A12 Bionic en el cual mejorará el rendimiento de los usuarios con juegos, aplicaciones y la forma de ver películas. El sonido también es otra cosa que ha mejorado ya que tiene dos bocinas integradas, una en la parte superior y otra en la parte inferior del teléfono. Para estos dos modelos la memoria también ha cambiado ya que es de 64, 256 y 512 GB, similar a los del Galaxy Note 9. El iPhone XS Max es prácticamente igual que el anterior, pero en una pantalla muchísimo más grande, es decir, de 6,2 pulgadas. La única diferencia que pueden tener estos teléfonos en comparación al XR es la resistencia al agua. Cabe mencionar que los tres son resistentes al agua. La diferencia del iPhone XS y el XS Max es que estos dos son resistentes al agua con la certificación IP68. Esto quiere decir que te pueden aguantar hasta 2 metros de profundidad durante media hora sumergidos. Y bien, los costos obviamente también son bastante altos como era de esperar. La versión más barata del iPhone XS estará en $24,500 y la más elevada en $33,600. Por la parte del XS Max, que es la insignia más grande, cabe mencionar que estos equipos estarán disponibles en este mes de octubre. Otro modelo del que no he hecho mucho énfasis, pero que voy a hablar ahorita, es el iPhone XR. Según los analistas de Apple, mencionan que este va a ser el teléfono más vendido de los tres nuevos lanzamientos. ¿Por qué? Porque es el más barato y prácticamente hace lo mismo que los otros dos. Las únicas diferencias, ¿cuál es? Que en vez de tener pantalla OLED, va a tener pantalla LCD. Es decir, igual que el iPhone 8, igual que el iPhone 7 y sus predecesores. El diseño es exactamente igual que el iPhone 10. Tiene también los Animojis, el desbloqueo facial,
tiene también lo que es la cámara de 12 megapíxeles con el efecto retrato y el efecto bokeh característico del iPhone X y del 8 Plus. Ojo, este teléfono no tiene doble cámara, es una sola, pero la tecnología y los efectos van a la mano para tener este teléfono celular de menor coste y de igual forma el mismo rendimiento. Otra característica importante del iPhone XR es que este teléfono viene en colores diferentes. Las memorias, en base a comparativa de los otros modelos que son los XS, viene también diferente. Son tres, pero de menor capacidad, es decir, 64 GB, 128 y 256. El costo es relativamente muy bajo, va a ser el iPhone más barato que se ha vendido de gama alta como tal, únicamente 18.699 pesos en la versión de 64 GB y en la versión de 256 oscilará hasta los 22.000. Sí, el costo puede ser algo elevado en comparación de otros modelos, pero este cabe mencionar que para un teléfono de gama alta está más barato que su competidor principal, el Samsung Galaxy 9 y el Galaxy Note. Mi nombre es Ramiro Macías, nos vemos hasta la próxima. Nuestra siguiente recomendación está a cargo de un ejemplo claro, que es nuestra siguiente cápsula, los chavos de seminario. Los seminaristas tienen un gran ambiente laboral, pero usted dice, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué ellos vas, los ves y hasta están muy alegres? Pues no ven su vocación como un trabajo, y eso es lo que usted tiene que hacer. Ver su trabajo como una vocación, como parte de su vida, la forma de llevar sustento a su familia. Eso hará que estés contento en él y que no lo hagas de mala gana. Veamos la cápsula de seminario. Somos familia seminario. Queremos ver feliz. Somos familia seminario, tu lugar comunitario, cada vez más cerca de ti. Hola familia seminario, es un placer para nosotros estar de nuevo en tu casa, en estas cápsulas más cerca de ti. Hoy queremos compartir contigo el mensaje y testimonio del presbítero Antonio Ramírez Márquez. Él ha sido nombrado por nuestro señor obispo como nuevo rector del seminario diocesano. Junto con el equipo formador tienen la encomienda de formar a los futuros presbíteros. Queremos compartir contigo la cita de Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Escuchemos al presbítero Antonio Ramírez Márquez. Soy el padre Antonio Ramírez Márquez, originario de la comunidad de Tecomatlán, Jalisco, que somos una de las delegaciones de Tepatitlán, una comunidad pequeña como de aproximadamente 1,000 habitantes. Realicé mis estudios primarios. Posteriormente asistí a la secundaria Agustín Yáñez de Zapotlanejo y en el año de 1984 ingresaba al Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción de María. Toda mi formación sacerdotal la he recibido aquí en el Seminario Diocesano. Fui ordenado junto con otros 13 compañeros el día 27 de abril de 1996. Ya han pasado más de 22 años de mi ministerio sacerdotal. El último servicio que el Señor me pedía a través del obispo pues fue estar como párroco en la comunidad de Acatí, Jalisco, en la parroquia de San Juan Bautista. 7 años en esta comunidad, que recuerdo con mucha alegría y satisfacción esta experiencia. Gracias, aprovecho para manifestar mi gratitud a todas las personas de la comunidad parroquial de Acatí. Recientemente pues he recibido de parte de nuestro señor obispo don Jorge Alberto la propuesta de venir al seminario a desempeñar aquí servicio en la rectoría. Le agradezco a él su confianza. Estoy ahora iniciando esta aventura, esta experiencia, junto con todo el equipo formador, a quien agradezco su colaboración, su apoyo, el trabajo que están desempeñando. Y bueno, pues aquí estamos para acompañar a los muchachos que en este año estamos iniciando con un número de 340 seminaristas desde la secundaria hasta el quinto de teología. Felicidades, muchachos, a ustedes por su generosidad, su
su valentía también de dejar su familia, su comunidad y escuchando la voz del maestro, pues venir a seguirlo para que acompañados ustedes vayan libre, generosamente, discerniendo y respondiendo a la llamada del Señor. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que de muchas maneras apoyan, colaboran, se suman a este proyecto, porque la formación sacerdotal es una tarea de toda la iglesia, no solamente el obispo, nosotros los sacerdotes, no. Formar los futuros pastores es una responsabilidad de toda la comunidad eclesial, empezando por nuestras familias, nuestras comunidades parroquiales, el apoyo de los sacerdotes y quienes colaboran más de cerca, el equipo formador, los profesores y todas las personas que hacen posible para que podamos nosotros tener lo indispensable y necesario para acompañar y formar a los futuros pastores de la iglesia. Gracias a todos por su contribución. Pues de una manera muy especial a aquellos que están pues más cerca en este proyecto. Que Dios siga bendiciendo su generosidad. Y pues también pedirles a ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de las redes, que pidan mucho al dueño de la mies para que envíe, para que siga llamando y envíe operarios a trabajar en su campo, en su viña. Que realmente el trabajo es mucho, es amplio. El sacerdote, a pesar de las circunstancias actuales, siempre será necesario para que nos acompañe, nos guíe y nos ayude en nuestros procesos de crecimiento, de madurez y de santificación. Pidan mucho por el seminario, pidan mucho por los futuros pastores. Yo creo que todos los que somos cristianos católicos, el sacerdote ha sido una figura importante en nuestras vidas que ha estado ahí cuando lo necesitamos. Hoy las circunstancias son difíciles para la iglesia, para nosotros los sacerdotes. Oren mucho también por nosotros. Quiero enviar un mensaje, aprovechar a ustedes las familias, que si Dios llama a alguno de sus hijos, sean generosos. No tengan miedo, permitir y apoyar que alguno de sus hijos, sintiendo la llamada de Jesús, pues quiera también seguirlo y comprometerse con él para el servicio del Rey. Aunque las circunstancias, repito, sean hoy difíciles, adversas, pero el Señor Jesús es quien guía su iglesia, Él es el Señor de la historia y del tiempo, pues tenemos que salir adelante con su gracia y con nuestra dedicación. Gracias a todos por ser parte de esta familia del seminario y su compromiso con ella. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos a escuchar a nuestro rector. Y ya lo decía él, necesitamos mucha oración. Oren por las vocaciones, oren por los presbíteros, oremos por nuestra iglesia. Nos despedimos de ustedes agradeciendo su tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Siempre aprender a hacer algo nuevo hará que estés mejor en tu trabajo. ¿Por qué? Porque eres proactivo. Esto te dará que cuando una persona falle o falte, tú puedas estar ahí para solucionar este problema o para tenderle la mano. Así que no dudes siempre en estar aprendiendo cosas nuevas. Veamos nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta cápsula vamos a hablar un poco sobre por qué los perros buscan en la basura o por qué les atrae tanto los botes de basura. Normalmente mucha gente me ha preguntado cuál es el motivo de que sus perros todo el tiempo están buscando en la basura, tumban los botes de basura. En unos momentos les dejaré el por qué y cómo se pudiera evitar. El primer tip que les voy a dar es, si su perro convive dentro de la casa, normalmente se la pasa lo que es en la sala, todo esto, todo lo que es el área donde nosotros convivimos, el perro normalmente va a buscar los botes de basura porque por ende a ellos les encanta la putrefacción. Me han comentado, oye, pero es que les dejo la comida, el plato de comida y no, y se van a lo que es la basura. Pues sí, él lo va a hacer porque les encanta ese olor. Y algunos de los problemas que tenemos y acudimos a nuestro veterinario es que ya después de ahí viene lo que es, que ya se comieron un plástico, papel de la basura, aparte el desastre que ya te hicieron en tu casa. ¿Cómo lo puedo evitar? Normalmente, pues yo mis perros no conviven en mi casa, tienen su patio, su jaula, están fuera de, pues no me hacen ese problema, que ese es uno que yo se los digo, tienen que tener su espacio, el perro tiene que tener su espacio, pero si convive tu perro
dentro de la casa es quitarle o fuera de su alcance los botes de basura, normalmente ponerlos a una altura donde el perro no los pueda alcanzar. Segunda, me lo han preguntado, ¿cómo lo puedo evitar? Porque lo he visto, sí lo puedes hacer, lo puedes corregir, pero lo tienes que hacer en el momento. Es un trabajo prácticamente de segundos, donde tú tienes que estar vigilando a tu perro. Pero recuerden, el perro es muy inteligente, de hecho eso lo hacen y hasta se mofan de nosotros porque dice, en cuanto se dé la vuelta, voy a la basura. Todo esto la gente me lo ha preguntado. Sí, sí se puede corregir, pero sí es un trabajo y hay que estar muy listo porque esto se tiene que corregir en segundos. Si tú ya lo haces después, que ya pasaron varios minutos, el perro no lo va a comprender. El perro no va a saber ni por qué lo estás regañando, ni por qué lo estás corrigiendo. Pues bueno, estos son dos tips muy fáciles. Primero y rápidamente, quitar los botes de basura de su alcance, ponernos en un lugar donde ellos no los puedan coger. Y la segunda, corregirlos al instante. Muchas gracias, amigos de San Juan TV. Mi nombre es Daniel García. Los veo en la siguiente cápsula. Puede ser sencillo, yo llego a mi trabajo, hago lo que me toca y me voy a mi casa y se acabó. Pero si te interesas un poco más, no solamente por la empresa, por el lugar donde trabajas, sino también por tus compañeros, por sus historias, por lo que están pasando, pues formará mejor ambiente laboral. Ellos, pues muchas veces, incluso a ti, te pueden compartir cosas o vivencias que estrecharán los lazos de la amistad. Veamos nuestra siguiente cápsula. El día de hoy tenemos una cápsula muy especial, ya que estará con nosotros parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol de Amputados. Y bueno, vamos a platicar un poco con ellos al respecto de cómo ha sido su preparación rumbo a la Copa del Mundo. Vamos a verlo. Cuando me invitan al proyecto, pues bueno, teníamos nuestras dudas al principio de no saber cómo tratarlos o cómo dirigirlos o cómo entrenarlos. Pero con el paso del tiempo, te das cuenta que la discapacidad está en la mente, no está en el cuerpo. Los muchachos saben hacer y pueden hacer todos los ejercicios que se les puede poner. No hay barreras para ellos. Y para eso se te hace un orgullo estar al frente de los muchachos. La motivación la tienen ellos, a flor de piel. Muchas veces vas y les pides hasta un consejo a ellos porque por su experiencia. Y sabes que te la van a dar con el corazón. Entonces, pues es un orgullo estar al frente de esto. Que se acerquen, que se levanten de esa silla, como les digo, la discapacidad está en la mente, no en el cuerpo. Que está el ejemplo de los muchachos, aquí están, una selección mexicana muy fuerte, y ahí está el ejemplo de que las cosas, cuando la quiere uno de corazón, se pueda lograr. Ya me olvidé del fútbol convencional, me enfoqué mucho con ellos y te da motivación, el ir a entrenar sábado y domingo con los muchachos. Yo soy entrenador de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ellos me dieron la oportunidad de acercarme, yo no me acerqué, ellos me pidieron la oportunidad, fui, vimos el proyecto y nos interesó mucho. Y el día a día, cuando vas a entrenar sábado y domingo, todo su entusiasmo, todo sus ganas de echarle patadas a la vida. Primero Dios, que me da la oportunidad de estar aquí, pero mi familia es lo fundamental. Mi esposa, mis hijas, yo creo que sin el apoyo de ellas no estuviera aquí. Ellas me motivan a seguir este proyecto. A no decaer, a que si tengo algún inconveniente con algo, lo deseche, todas las cosas malas se desechan y siempre para adelante, pero es primordial la familia, no hay otra cosa. Claro, bueno, en mi caso pues fue un accidente a los 12 años y bueno, lo que a mí me ha ayudado es el que siempre traje un sueño en mi vida, ¿no? Nunca dejé de soñar, iba y cumplía un sueño y continuaba con otro más, ¿no? Dicen que cuando tú sueñas, pues te motivas y aparte, pues también te das esperanza y pues la esperanza es vida. Mi familia, la verdad es mi motivación, estoy casado, tengo dos hermosas princesas que han sido ese nitro, ¿no? Para mí, para poderle echar, si le echaba el 100%, ahora le tengo que echar el 150%, ¿no? A la vida y a todo lo que haga. Pues como pueden ver,
aquí está el ejemplo de todos mis compañeros, que la vida puede seguir, ¿no? No importa si tienes un accidente, hay que seguir adelante. Sí puedes lograr todos tus sueños, puedes lograr hacer una vida normal. Para mí, pues bueno, yo me enfrenté a muchas situaciones y personas que me decían que era imposible, ¿no? Que yo pudiera jugar fútbol. Y bueno, lo que le puedo decir es que lo que para ellos es imposible, pues para mí hoy es una realidad. Ha sido fundamental, de hecho, antes de que yo tuviera mi accidente automovilístico, tengo una amputación de pierna derecha, yo jugaba fútbol profesional, entonces yo desde los 3 años como y desayuno y ceno fútbol. El estar en esta disciplina ha sido una ventana muy grande para poder proyectar el fútbol de amputados y más allá después de un accidente como el que tuve yo. Que la vida no acaba, al contrario, la vida tiene otra etapa para nosotros y creo que es muy importante tener una buena actitud y saber que la vida te tiene muchas sorpresas. Puedes destacar en este ámbito que es el fútbol de amputados. Hemos tenido la fortuna de representar a México en la Copa América en Brasil 2013, donde trajimos la medalla de plata. Y creo que ahorita con el equipo que tenemos estamos demostrando que la discapacidad es mental. Lo físico en realidad no es muy importante porque los chavos corren como si no les faltara nada. Es muy importante que la familia esté junto a uno y que lo esté apoyando sin rebasar esa pequeña línea, que no nos sobreprotejan, porque rebasando esa línea podemos caer en una zona de confort donde todo nos pueden dar y todos nos tienen que estar poniendo a la mano. No, al contrario, sí ayudarlos, pero dejarlos que se caigan y se caigan las veces necesarias y estar nada más atentos a que podamos levantarnos. Nos podemos caer 1000 veces, pero hay que pararnos el doble. Bueno, para mí el fútbol, más que nada, pues la verdad, es todo para mí, porque cuando empecé a jugar fútbol, la verdad, miré que se me abrieron varias puertas. Ustedes pueden ver que carecemos de una pierna, pero gracias al fútbol entendemos que nada es imposible y la verdad estoy muy contento y es una alegría para mí estar practicando este deporte, porque me sacó de muchos hoyos donde yo estaba, que creía que no se podían hacer las cosas, pero al realizar el fútbol creo que todo se puede. No hay problema grande, aquí claramente lo estamos viendo, la tierra es más grande y la andamos pisando con una sola pierna. La verdad, a lo mejor físicamente se ve que carecemos de una sola pierna, pero la mente la tenemos completa. Mi familia es el motor, es lo que me impulsa y es lo que hace que logre yo todos mis objetivos y lo que hace que esté aquí ahorita. Esperamos más que nada en estos próximos días cosas muy maravillosas, porque lo veo que mucha gente se está incorporando en el apoyo y todo, y creo que en estos próximos días y cuando venga el mundial veo claramente que vamos a ganar. Es importante resaltar el apoyo de la familia hacia estos muchachos o estos jóvenes, que todo el tiempo ha sido factor para que ellos sigan adelante. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles que si ellos pueden hacer deporte, nosotros también. Su amigo y servidor, Sergio Núñez, hasta la próxima. Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros te damos para vivir mejor. ¿Por qué para vivir mejor? Porque una parte importante del día la pasas ahí en el trabajo, entonces procura estar de la mejor manera. Es todo por hoy. Yo soy Pascual Padilla y esto fue San Juan TV.